Una de la tarde, 45 minutos. André, estábamos hablando hace un rato, ¿no? De los riesgos del jarabe de maíz, no solamente del aumento de peso, sino también de la lo que fomenta, ¿no? Obviamente, la diabetes tipo 2 y riesgos a largo plazo también, eso no lo habíamos comentado, pero es cierto, a largo plazo daños en el hígado. Entonces estos daños, obviamente que muchas veces nosotros no vamos a dar cuenta en el momento lo que nos puede causar, pero a largo plazo el cuerpo te pasa la factura y no, uno no sabe tampoco por qué, ¿no? Te enfermás, o si yo no comí, no, esto es lo que venís haciendo con tu organismo durante todos los años de vida que vas teniendo, entonces ahí lo vas afectando. O sea, yo llevo... Uno de los componentes que son de alto riesgo para el organismo, es este jarabe de maíz. Y decíamos hace instantes que el jarabe de maíz lo tenemos presente en un montón de sí, alimentos y de bebidas. Vamos a contarle a la gente en cuáles. Mira, yo te digo, estuve mencionando la jalea, los jugos, los refrescos en general, los panes de grano entero, cereales, salsa de tomate, galletas, yogures, dulces encurtidos. Los encurtidos, sí. Compota de manzana también. Bueno, pero todo esto es... no natural, o sea, claro, comprado, ¿no? Los aderezos, los helados, los jarabes para la tos también tienen... Hay que aprender a leer un poquito las etiquetas también, ¿no? Porque en realidad pasa esto, uno no sabe los componentes de lo que estábamos consumiendo y es importante empezar a entender qué es lo que le damos a nuestro organismo para que esté saludable. Buen punto de lo que hablamos la semana pasada. Cuando miramos la etiqueta, no mirar solamente las calorías, sino la composición. Claro, la composición. Atención con eso. Y tenemos comunicación telefónica. Ya tenemos la comunicación con el diputado, un ¿no? diputado. Luis Borsani. Sí, el Luis Borsani es diputado de la Nación por la UCR de Mendoza. Está en la función pública desde el año 1987. Ahí inició su carrera como diputado provincial antes de asumir su banca actual. Se desempeñó también como secretario parlamentario y han presentado en su bloque un proyecto el 3 de mayo pasado, un proyecto que lo que busca es modificar la ley de impuestos internos para la fabricación de bebidas analcohólicas y también de jugos, buscando eliminar el jarabe de maíz, desalentar la utilización del jarabe de maíz. Diputado Borsani, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Andrea Purita, a La Vida Purita, digo. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en el programa de ustedes, Andrea y Federico. Es un gusto para nosotros tenerlo, diputado. Bueno, y un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. La verdad que a mí me encantan estos proyectos donde se cuida la salud de la población, de la gente, de la comunidad, haciéndole entender por qué no hay que consumir ciertos alimentos o ciertos productos que son nocivos para la salud, ¿no? Sí, en realidad nosotros estamos promoviendo justamente la utilización en la edulcoración, es decir, cuando se endulzan las bebidas y cuando se preparan las bebidas gaseosas o bebidas que no tienen alcohol, con o sin gas, la utilización de jugos naturales. Jugos naturales que pueden ser también jugos concentrados naturales. Sí. Hemos incluido también el azúcar de caña. El azúcar de caña, qué bueno que es el azúcar de caña. Así es. ¿Eh? Qué bueno. El azúcar de caña es azúcar, o sea, el azúcar puro sacado de la caña es lo más natural que hay, ¿no es cierto? Así es. Para endulzar. El producto técnicamente se llama sacarosa y tiene cada molécula de sacarosa... tiene una de glucosa y una de fructosa, justamente. Sí. Entonces, realmente es de un alto valor nutricional, nutritivo, por un lado, y además es natural, como son también los jugos naturales que nosotros proponemos que sean utilizados para edulcorar. Y ahí estamos hablando de los jugos de manzana, de pera, de durazno, de uva, de naranja, de limón. ¿Y esto es de la fruta misma? Sí, claro. O sea, porque recordemos que un jugo de fruta bien madura, digamos, tiene la cantidad de azúcar o endulza tanto como, digamos, una bebida preparada. Digamos, son tan dulces una cosa como la otra. Por eso se dice que en el proyecto van a tener preferencia cuando se endulce por lo menos con un 10%. Un 10% es un porcentaje adecuado porque no modifica, digamos, el gusto o altera el sabor o no le da preeminencia al sabor en la bebida definitiva. Imaginémonos una bebida cola que es preparada o es endulzada con un jugo de naranja. Si tiene más
de un 10% se va a parecer más justamente a un jugo de naranja que a una claro. bebida Claro, cola. Le va a transmitir el sabor, Exactamente. Por obviamente. Eso también hay un límite. Claro, En claro. cambio, el azúcar y el resto se endulza o se debería endulzar con azúcar de caña, que es un endulzante neutro desde ese Neutro. punto de vista, porque endulza, pero no aporta un gusto, No un altera, sabor digamos, el sabor de la bebida original. Exactamente. Claro, La no altera. ventaja que tienen todos estos productos naturales, que además de endulzar, están incorporando sales minerales, especialmente vitaminas y sabores a fruta. Recordemos que muchos de los productos que nosotros consumimos, como golosinas, etcétera, etcétera, en realidad cuando uno dice, bueno, a ver un caramelo de naranja, Sí. tiene gusto a naranja, porque tiene un colorante anaranjado y tiene un saborizante artificial y Claro. solamente tiene, a lo mejor, jarabe de maíz de alta O fructuosa. sea que es totalmente, a ver, antinutritivo. Totalmente. Yo como nutricionista defiendo mucho todo esto, ¿no? Porque la verdad que quiero que la gente empiece a tomar conciencia de lo que le da el cuerpo para estar bien y para estar saludable. Sí, en definitiva, bueno, sabemos que el jarabe de maíz de alta fructosa es fructosa, es un azúcar, tiene las calorías que a veces necesita el cuerpo cuando las necesita, no siempre necesita ingerir todas esas calorías, pero genera, digamos, una adicción justamente a los hidratos de carbono Claro. que después terminan generando diabetes, Totalmente. obesidad, Enfermedades a largo triglicéridos, plazo, ¿eh? ¿no? Enfermedades a largo plazo, muchas Exactamente. veces. Y nosotros en realidad también tenemos un interés económico, el interés económico que es el de las economías regionales. Claro, A eso le íbamos a preguntar, ¿no? claro. En una situación donde la Argentina atraviesa un momento difícil en cuanto a la economía y por supuesto también en cuanto a la generación de puestos laborales, es importante que la modificación a esta ley, además de ser saludable para la población, también Exactamente. es saludable en la generación de empleo, ¿no? Exactamente. Es decir, el planteo es integral desde ese punto de vista. Tenemos una cuestión principal, que es lo de la salud, y tenemos una cuestión que también necesitamos resolver, que es el empleo y el agregado de valor en las cadenas productivas en las economías regionales. Estamos hablando de la vitivinicultura, porque estamos hablando del jugo de uva. Sí, Que acá en la Argentina no lo usamos directamente. No, se exporta prácticamente en un 100%, es decir, le estamos abriendo un mercado importantísimo a los jugos de uva, a los jugos de otras frutas. ¿Y por qué acá no se utiliza, No, Luis? también por una cuestión de De costo. costo, ¿no? El jarabe de maíz de alta fructosa es el edulcorante más barato. Claro. Y entonces, Cuando decimos barato, es importante, costo. diputado, decimos barato en cuanto a lo económico y en cuanto a la mala calidad. Sí, en realidad yo no diría mala calidad en sí O misma, pero daños nocivos, ¿no? Al cuerpo, exactamente, es decir, claro. por sí lo mismo es, colateral, mira, pero digamos. por sí mismo ya el jarabe de maíz es malo, digamos, o sea, por sí mismo, no depende de la calidad, si es de mejor calidad o No, no. no, pero Claro, digo, es en decir, es la cuanto. elección del tipo de alimento. Claro. Hay mejores Claro. alimentos que otros, digamos. A eso me refería. Cuando uno habla de económico es porque es más barato, se utiliza, pero puede ser bueno. Pero en este Exacto. caso es nocivo. Entonces es barato porque es económico y además es malo. Sí, es el edulcorante industrial más utilizado, digamos, en este momento, ¿Y cómo por un se problema de imagina? costo. ¿Cómo? ¿Cómo se imagina usted modificando la ley 24.674, que es la de impuestos internos, ¿no? En este artículo 26, haciendo esta modificación, ¿cómo se imagina usted enfrentarse a las multinacionales que crean las bebidas cola de primeras marcas, diciéndoles que hay que modificar la composición? No, ellos en realidad yo diría que no son los principales, digamos, no es que no se encuentren comprendidos dentro de las dificultades o las empresas que puedan tener más dificultades, porque en definitiva, en vez de utilizar un insumo, utilizan otro. Sí. En todo caso, el problema es quienes se ven desplazados si Claro. producen jarabe de maíz de alta fructosa, en Claro, todo caso. claro. Porque todas estas bebidas cola y multinacionales, o lo que fue, en todos los países del mundo utilizan para la edulcoración también jugos naturales y azúcar de caña. O sea, somos uno de los pocos países en los cuales estamos consumiendo el jarabe de maíz cuando el resto no lo consume No, por una no, cuestión. sí lo consumo. Ah, ok. Sí lo Pero porque las consumo. bebidas Depende cola, por ejemplo. de cómo está funcionando la legislación y cómo son los alicientes desde el Claro. punto de vista impositivo en todos esos países. Luis, A por ver, vamos. ejemplo, las bebidas colas.
¿no? Todas en general y las más conocidas. Estas bebidas ya tienen incorporado este jarabe de maíz desde su composición. Entonces, ellos tienen que sacarle, retirarle No, la... no, 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 no. En la formulación definitiva, es cuando se agrega el edulcorante. Bien, bien. Ustedes recuerden que siempre han escuchado que en el caso de las bebidas colas hay un jarabe concentrado que es la fórmula inicial sobre la cual después se hace el preparado definitivo. Ah, claro, Allí no maíz. está incluido la edulcoración. No, Ahora no va a sí. modificar el sabor Entonces, tampoco. claro, porque si no es un Exactamente. problema. Estas plantas ustedes saben que son regionales, por otro Claro. lado, hay en el norte, hay en distintas Sí, provincias y sí. en zonas de consumo. Y se utilizan en las distintas zonas a veces distintos edulcorantes. Por ejemplo, en el norte argentino utilizan mucho más azúcar de caña en la edulcoración, en las bebidas cola, que en la producción en zonas de gran consumo, como puede ser, por ejemplo, Buenos Aires, Claro, Córdoba, yo Mendoza. vine de Salta, que fue este fin de Ahí semana, están usando mucho azúcar y de caña usan para edulcorar muchísima las bebidas caña, cola. mucha, y además, no sé si para las, pero es el dulce por excelencia, caramelos, todo, ¿no? Exactamente. De azúcar de caña puro, que yo traje algunos paquetitos ricos, Sí. pero bueno, porque uno confía que son puros, ¿no? Esta es la idea. Así es, así Y es. es importante, volviendo a la generación de empleos, estos 19.000 puestos de trabajo que se abrirían con esta modificación de ley, sería en Mendoza, en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén y Río Negro. Una forma de incorporar a gran Catamarca, parte del país. muchas provincias. Sí, porque en todos ellos se producen jugos de frutas Claro. de distintas especies, sean las frutas de pepita como manzana y pera, los cítricos, el durazno, la uva La y el uva. azúcar de caña, Claro. ¿no? Sobre todo las provincias, por ejemplo, San Juan y Mendoza, ¿no? Que tienen Claro, y hay las provincias virgen. como las de Tucumán, Salta y Jujuy que se ven beneficiadas por dos vías, porque producen azúcar de caña y porque producen frutas cítricas. Claro. Entonces, en ese caso, yo diría que en esas provincias deberían estar muy de acuerdo en, por eso que tenemos diputados que han firmado y han acompañado con su firma este proyecto Qué ley, ¿no? bueno pensar en la salud de la gente. Me encanta lo que están haciendo. ¿Y en cuánto tiempo usted piensa que esto se va a poder llevar a cabo, diputado? Bueno, digamos, hay un trámite parlamentario que lleva su tiempo. En la penúltima sesión ordinaria de la Cámara, yo pedí que este proyecto fuera tratado con preferencia para la próxima sesión con dictamen de comisión. Entonces, algún diputado ha presentado que además se amplíe el giro y vaya a la Comisión de Industria, lo que hace que si tenía solamente un giro, que era la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque se trataba de la modificación de un artículo de la Ley de Impuestos Internos, ahora además tiene que ir a la Comisión de Industria, Claro. lo que lo va a retrasar seguramente. Bueno, pero va a Hay salir a la intereses luz. industriales, porque Claro. además debemos decir algo. El jarabe de maíz de alta fructosa es un producto de origen industrial, Claro. es un producto legal, se produce en el país y quienes están detrás de esa producción tienen interés en que se siga consumiendo, de modo tal que van a tratar de influir todo lo más posible para que este proyecto de ley no salga, Claro, ¿no? obviamente, para sus Y intereses, obvio. entendamos que, aunque no nos guste, no me guste a mí, no les guste a ustedes o a mucha gente, está dentro de su legalidad, digamos, proponer que se siga utilizando el Claro, o jarabe sea de que maíz de esta va a forma. ser peleado, va a ser Exactamente, esto es peleado, lo que le quiero decir. obviamente. Va. Interesante, lento, Sí, sé sí. que el camino para mí es un largo camino. Sí. Pero, diputado, a ver, cada uno desde su lugar va poniendo su granito de arena. Así es. Nosotros queríamos hablar con usted sobre este tema porque, más allá que soy nutricionista y que el programa es calidad de vida, ¿no? Con Fede estamos apuntando también a que, nada, la gente pueda tener un espacio para hablar de lo que está haciendo y ayudar, ¿no? Porque es esto, que se pueda escuchar, que se pueda escuchar el proyecto y cada uno desde su lugar aportar algo saludable, digamos, ¿no? Y bueno, ustedes están haciendo un muy buen trabajo y esto hay que mostrarlo. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, Andrea, Federico, por el espacio y los felicito por lo interesante del programa, es algo muy original y me parece que vale la Gracias. pena. Gracias, diputado. Y el próximo proyecto vamos a hacer
caramelos saludables. ¿Qué le parece? Contamos con el apoyo del diputado Borsalle. Gracias, diputado. Bueno, gracias por su atención, diputado. Bueno, por muchas favor. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Era el diputado de la Nación por la UCR Mendoza, Luis Borsani, hablando de esta modificación de un artículo de ley muy sobre impuestos, Fede, ¿eh? Para cambiar la forma en la que nos alimentamos los argentinos. Me encanta cambiar la forma de los argentinos de comer y de Federico Villaruno, que también es argentino. Pero no cambié la forma de comer. No cambió todavía la forma de comer. Lo dejamos para el jueves que viene, ¿te parece? Ay, Dios mío. Bueno.